nombre es Daelis Alcántara y soy correctora de pruebas de la imprenta Braille Simón Bolívar. El Braille es el sistema de lectoescritura creado para las personas con discapacidad visual. Él fue un francés que vivió en el siglo XIX y que perdió la vista por un accidente que tuvo a los 3 años en el taller donde laboraba su padre. Él estudió en el Instituto de Ciegos y Sordos de París, donde conoció un sistema creado por un criptógrafo llamado Charles Barbier. Ese sistema se creó para que los militares se comunicaran por la noche y consistía en la realización de puntos en relieve en una cuadrícula de 12 puntos. Louis Braille redujo esa cuadrícula a 6 porque detectó que así las yemas de los dedos podían percibir mejor la presencia o ausencia de los puntos en el papel. La presencia de todos los 6 puntos representa el signo generador. La escritura del Braille se realiza con una pizarra, pauta o regleta que contiene 2 planchas. La plancha inferior contiene celdas que representan signos generadores en forma llana y la plancha superior contiene la parte hueca de esos signos generadores. Entre estas planchas se debe colocar un papel que debe ser cartulina tipo layer, una cartulina que no es tan blanda, de manera que no se borren o eliminen las perforaciones que se realicen, pero tampoco tan gruesa que dificulte la escritura. Esta cartulina se coloca entre las planchas y por la parte superior hueca se introduce el punzón, procediendo con la escritura, realizando puntos en relieve. Cuando se termina el proceso, se retira la hoja y al colocar el relieve frente a nosotros, se procede con la lectura de izquierda a derecha. El braille se aplica a la música, denominado braille musicográfico, a las ciencias exactas como la matemática, denominado braille científico, y a la tecnología como los celulares, dispositivos de computadora, ascensores, relojes, llamado braille tecnológico. También existe un equivalente a lo que es la taquigrafía, que es el braille abreviado, denominado estenografía. Existe también la máquina Perkin, que es una máquina equivalente a la máquina de escribir, que contiene 6 teclas que representan los puntos del signo generador. El braille llegó a Venezuela gracias a un griego llamado Mévora Florentín. Él llegó a nuestro país en la mitad del siglo XX y se dedicó a enseñar el sistema a los ciegos que en aquel entonces pedían limosnas. Desde entonces, el braille ha adquirido importancia para la población con discapacidad visual, porque nos permite aplicarnos en diferentes disciplinas del conocimiento y así poder obtener una preparación y poder servir a nuestra sociedad. Mi nombre es Raquel Chirinos, soy la coordinadora encargada de la unidad Imprenta Braille Simón Bolívar. Me corresponde hablar de las herramientas tiflotecnológicas que hay para personas con discapacidad. Entre ellas podemos mencionar la línea Braille. Esta se conecta al computador y podemos leer lo que escribimos en un teclado regular, lo podemos leer en sistema Braille. Acá en la imprenta Braille Simón Bolívar, en nuestros espacios ubicados en el sótano 2 del Ministerio, tenemos la colección Teotiste Villalba González. Ella fue trabajadora de acá, de nuestra imprenta, y tenemos toda la colección de la 11, esta que en España. Tenemos todos los materiales en alto relieve. Estos materiales se realizan en horno termofón. Como podemos observar, tenemos varios escudos y banderas de España y se pueden tocar la forma, la imagen, y se puede leer en braille lo que indica la figura. Con estos materiales se quiere que el niño, el joven o el adulto con discapacidad tenga una mejor apreciación de los objetos, sean dibujos, sean escudos, banderas, billetes o cualquier imagen animada como en los cuentos. Con figuras en alto relieve, también realizadas en horno termofón, de arquitectura e historia y prehistoria. Con esta colección tiene más de 25 o 30 años con nosotros acá en la imprenta Braille. Acá, en este espacio de la imprenta, tenemos todo el acervo
desde 1985 hasta nuestros días. Acá tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos leyes como la Ley para Personas con Discapacidad, la Carta de Jamaica, calendarios escolares, almanaques, cuentos, novelas. Tenemos también la revista Tricolor. El braille ha adquirido importancia para la población con discapacidad visual, porque nos permite aplicarnos en diferentes disciplinas del conocimiento y así poder obtener una preparación y poder servir a nuestra sociedad.